¡Parad! ¡Parad, Diego! No, está en la calle, de hecho. Está en la calle con todos sus colegas. O sea, esto me parece una fantasía. Ahora mismo. O sea... Está promoviendo la palabra del lobo. Eso. Eso sí que es un viewer, joder. ¿Hola? 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 ¿Y ese fuego amigo más guapo? Sí, y espérate, que todavía me muero yo. Yo ya te dije, el mod cuesta o mucho tiempo o mucha desesperación, lo que antes pase. Y desde que está Stellian, la verdad es que lo de desesperación por moderación no, nunca he tenido. En verdad, en este canal siempre la gente se ha portado. En este canal siempre se ha portado todo el mundo. Sí, o sea, sí que es cierto. Aquí, como mucho hemos... hemos hecho un time out a alguien que se haya puesto muy pesado con algún tema. Y no Desmond, por si acaso, no me refiero a ti. Hay gente que se ha puesto mucho más pesada con mucho más temas. En plan... Me refiero a pesado chungo. Pesado de... Hubo alguien que quería saber de dónde era. Y hasta que no lo metimos timeout durante casi una hora, no paró. Tú estuviste insistente. Este estaba acosando. Literalmente. Literalmente. Kingway, ¿quieres desaparecer? Sí. Total, plan, escúchame. Y por si quieres pedirme una pizza aquí, en esta dirección, no te equivoques del piso, por si acaso. Se pueden hacer muchas cosas solamente teniendo tu casa, para coñas.
Mate. Que la conversación continúa. Ah, pues no. Ah, pues no fue contigo entonces. ¿Con quién fue entonces? ¿Con quién? Bueno, pero que yo he estado ahí. O sea, no me acuerdo con quién, pero yo he estado ahí. Sí he estado. Y sé dónde está, ¿vale? Yo pensaba que era contigo. Fíjate. Pues no sé. El comando de... Claro, luego que se la vuela fuma. ¿No te acuerdas de él o qué? No, 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 no. A ver. Sammy. Corazao. Que es posible que no fuese contigo. Pero yo sí he estado. En plan. Estar he estado. Puede ser que con mi familia. De hecho, seguramente fue con mi familia. Pero que ha sido un desliz. Ha sido un desliz. Fue un desliz. Estar, he estado. O sea, eso lo tengo claro. A ver, ahí es donde quedamos, ¿sabes? En ese sitio es donde quedamos. En plan, lo que estoy contestando ahora en la foto. Pero no, no, no. ¿Sabes? Un pequeño brick. Es que hace mucho tiempo de eso. Eso me puede culpar. Ah, también te voy a decir. Muchas veces está en mitad de conversaciones con Sammy mientras estaba en directo. No, no me escondo, eh. No me escondo. Solo que Sammy ahora mismo está siendo uno con el canal. Sammy está siendo uno con el canal ahora mismo. No soy lo secundario. ¿A quién hemos matado? No, perdóname, te lo ruego. ¿A quién hemos matado? Dios, por favor, Dios, protege. No quiero morir. ¿Cómo ha muerto este? Estás a mí mandándome mensajes, rollo. Oye, rollo, ¿estás tonto o algo? Y yo, ¡que no! Bueno, el caso está, Sammy, que me falta Cataluña, joder, me falta Cataluña. Échame un cable, joder. Échame un cable, ¿sabes? Ahí un poco. Enséñame cosas. Me dicen por aquí, me falta calle. No, no me falta. Me falta calle catalana, ¿vale? Eso es lo que me falta. Eso es lo que me falta. ¿Te falta calle?
hace una foto. Hace una puta foto. O sea, te voy a liquear. Te voy a liquear. Liqueado estás. Esto se queda ya aquí. Esto ya se queda aquí. Cuidado, liquear con Sammy equivale mucho, El poder de un mejor amigo o una mejor amiga es muy fuerte, Eso es muy fuerte, O sea, yo, espérate, yo tengo, tengo una cosa, ¿vale? Y es que, yo cuando tengo pareja o cualquier cosa, muchas veces, claro, yo es que a mí el sentimiento me puede mucho, entonces. Muchas veces está mi mejor amiga ahí, rollo. ¿Estás seguro? Rollo, te trata bien, te trata bonito. No le pego, Con una persona que le presenté, terminó mal. Y cuando terminé con esa persona, me dice: ¿te puedo ser totalmente sincera? Y digo: sí, claro. Y me dice: nunca me gustó para ti. Siempre me pareció muy falsa. Siempre me pareció muy no sé qué. Y me acuerdo que le dije: ¿y por qué no me lo dijiste? Y me dije: es que te veía muy feliz y me daba cosita. Y yo: con ella no puedo enfadarme con ella. No es broma, o sea, ella es posiblemente de las únicas personas que me podría decir cualquier cosa y le haría caso. Pero yo no, en plan, con límites, ha sonado un poco tal, ¿vale? En plan, a la única persona que realmente, si me dice algo, a lo mejor me hace pensar, coño, si me lo dice ella. Dejé una pareja por eso, de hecho. O sea, dejé una pareja por eso. Una de mis ex se puso celosa de Sammy y me dijo: o ella o yo. Y me acuerdo, estaba en mi casa y dije: pues vete. Es que, o sea, de hecho es una cosa que yo le, o sea, es una conversación que nunca tuve con Sammy, porque la quiero tener en persona.
que es una cosa que le debo desde hace mucho tiempo. Y lo voy a decir aquí porque eso sí que es más personal y tal. Pero hay amistades que muy posiblemente sea más que cualquier pareja que vayas a tener en tu vida. Ay, justamente el momento más moña se le salta la publicidad. Si es que no puede ser. No pasa nada, luego se lo repito. Ah, mira, justo. Pues eso, que hay amistades que al menos para mí muy posiblemente signifiquen mucho más que muchas relaciones que vaya a tener a lo largo de mi vida. Sammy es eso, básicamente. Claro, es que aquí pasa una cosa, Estel. Tú ten en cuenta que Sammy y yo hemos pasado de hablar todos los días, estar juntos todos los días, contarnos todo todos los días. Y cuando digo todo es todo, incluso los momentos más chungos. Y hubo una época que un grupo que antes era amigo mío y bueno, pues nos distanciamos y de tal, hablaron con ella para que ella se alejase de mí. Como creo que es obvio, no pasó. No. Habíamos dejado de ser amigos porque yo tuve un problema médico y tal. Y ellos se piensan. A día de hoy supongo que se pensarán todavía que era mentira. Estuve horrible. Espérate, ¿qué? ¿Y siempre ha sido amistad o al comienzo había algo por el...? Es una historia rara, ¿vale? Porque, o sea, empezamos siendo amigos. O sea, nunca ha habido nada, nunca hubo una relación ni nada así. Porque... principalmente porque el rollo de distancia no tal, ¿sabes? Pero hubo una época de rollo... un año largo o año y pico que a mí me molaba muchísimo. Esta historia ella lo sabe. De hecho, cada 2x3 le digo, claro, es que normal, joder, aquí ¡puf! Pero duró rollo el primer año y medio cuando la conocí. También porque era un criajo y a la mínima... todo hombre hemos pasado por esa etapa. Las cosas como son. Que nos dan un poquito de casito. Y de repente es como... me ha hecho casito. Todo hombre va a pasar por ahí. No, porque normalmente hay muchos que el amor propio lo tenemos justito. ¿Y qué te hizo cambiar el chip? Tener amor propio. Tener amor propio. Literal. Rollo, Y aún así, te lo digo. Si... porque yo no creo en lo típico de almas gemelas. Ni en nada de eso. Pero en el caso de que un alma gemela existiese, te lo juro, sería esta chica. Sería Sammy. Porque es posiblemente con la persona que... es que podría hablar